¿Qué pasa, compadres? Ya estamos en un nuevo video de GTA Online y esta vez estamos en una carrerita que me invitó el señor Ramos. Y bueno, chicos, primero vamos a darle, vamos aquí detrás de estos como 20 camaradas. Pero bueno, vamos a ver si podemos ganar esta carrerita. Y de momento, bueno, de momento está haciendo uf, chicos. Creo que esta carrera no es para mi coche, no es para el T20, creo, me da la impresión. A lo mejor y sí, pero bueno, hermanos, aquí estamos. Voy detrás de este camarada. Está sin contacto, supongo que por la acrobacia, ¿no? Pero igual, aunque estuviera con contacto, no creo que nos chocáramos tanto, ¿sabes? Porque tampoco es una acrobacia en donde te tengas que quedar atrancado en medio, ¿sabes? Pero bueno, chicos, aquí estamos. Y bien, creo que ya me la pasé, perfecto. Vale, chicos, no voy tan mal. Vale. ¿Esto qué es? Vale, manos. Volvemos a intentarlo, no pasa nada. Aquí, así es la vida, señores. Así es la vida de difícil, de complicada. Y bueno, aquí vamos. Cuidado. Bien. Vale, chicos. Perfecto, vale, chicos. No sé cuánto tarda esta carrera, pero son solamente 3 vueltas y son cada vuelta 7 puntos de control, ¿eh? O sea, sí está medio cabrón, sí está medio canijo. Y bueno, pues no sé qué vaya a pasar con nosotros. Pero aquí estamos, dándole duro y reñido, vale, chicos. Pues bueno, veo un camarada por aquí adelante, al cual en breve lo vamos a estar rebasando. Pero igual se pone un poco quisquilloso, igual y no me deja rebasarlo tan easy peasy, ¿no? Aunque sí, porque no está puesto lo de contacto, así que bueno, da igual como se ponga ahí. Aunque se ponga, ¿sabes?, enojado, pues aquí vamos a estar rebasándolo, transparentándome. Y pues nada. Vale, chicos, pues bueno, sí, son 7 vueltas, perdón, son 7 puntos de control, 3 vueltas, es una carrera súper corta. Pero tranquilos, que ya saben que siempre existe el rellenito sabrosón. Así que bueno, chicos, vamos, seguimos, perfecto. Va, chicos, vale, vamos, perfecto. Bien. Va, ahí está, uff. No sabía que me iba a salir ahí la cinemática, creo que no me salió en la primera vuelta, no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo. Vale, chicos, aquí ya estoy en séptimo lugar otra vez. O sea, güey, no puedo rebasar a nadie por culpa de... O sea, güey, ahorita me jodió la cinemática, que creo la primera vez no me salió, no me acuerdo. Pero bueno, chicos, ahora sí me sale, por lo menos ya sé por dónde. Va, ahora no me salió. Fíjate cómo tú, ahora no me salió, ahora no me salió la cinemática, no entiendo. Uf, vale, cuidado, vale, chicos, ese güey se jodió. Sí, se jodió. Vale, porque aquí como no tengas un coche customizado, te va el coche para abajo, o sea, tal cual, se te va el coche para abajo. Y pues bueno, no es muy bueno, no es muy sano, ¿sabes? Pero bueno, hermanos, aquí estamos. Seguimos por la carrera. Seguimos por el túnel ahora. Y bueno, no sé qué más. O sea, no sé dónde están los demás güeyes. Güey, tengo miedo. La verdad es que no sé por qué esos güeyes me van ganando. Si se supone que es una carrera en donde es de velocidad. No sabía que tenía suscriptores tan más pros. Y pues bueno, ya lo estamos viendo. Ya lo estamos comprobando, chicos. Vale, Fito va en primero. O sea, a ese güey se le dan muy bien las carreras de velocidad. Pero bueno, pues ¿qué podemos hacer? Vamos, seguimos acá. Vamos en sexto. No sé, vale, la tercera vuelta está aquí. Y seguimos, Y seguimos. Vamos a agarrar puntos. Perfecto, chicos, aquí estamos, Seguimos adelante. Uf, no puede ser, otra vez. Bueno, seguimos, chicos, aquí estamos. Vale, va. No creo poder alcanzar ni siquiera el quinto lugar. Con eso te digo todo, hermano. No creo alcanzar al quinto lugar. Y pues la verdad me está preocupando. La verdad es que me está preocupando bastante. Y bueno, no sé dónde están aquellos güeyes. Pero esos güeyes ya son una ilusión. Ya están en el Minecraft. Ya jugaron Gears of War 5. Que por cierto, ya cuando estaré subiendo este video ya habrá salido. Porque ahorita mientras lo estoy grabando todavía no sale. Entonces bueno, Ya cuando esté subiendo este videito ya habrá salido el Gear 5 y esos güeyes ya se lo acabaron ahorita. Entonces bueno, chicos, pues no sé, vale. Ramos terminó en segundo, Abby en primero. Y pues no sé en qué posición vaya a terminar yo. Fito en tercero.
Y yo me voy a comer la sexta posición si no me como el NT, que lo veo muy probable, chicos. Estamos a veintitantos segundos de acabar. No sé si me dé tiempo, chicos. No sé si me dé tiempo. La verdad es que no lo creo, ¿eh? A ver, a ver, a ver. A lo mejor y sí. Vale. A ver, vamos a ver. Sí. Me da tiempo, ¿no? No creo, ¿eh? No creo. Uf. No. Dime que sí llego. Vale. Sí llego, ¿verdad? Uf. Con 3 segundos, loco. Con 3 segundos para que se pusiera el NT ahí, sabroso, ahí en mi pantallita. Pero bueno, hermanos, aquí no se acaba esto. Vamos a ir por otra carrerita, a ver si la podemos ganar. Pues bueno, hermano, ya estamos en la segunda carrera de este magnífico video. Y bueno, vamos a darles una carrera nocturna en la cual no me hace mucha gracia. No me hace mucha gracia, pero aquí estamos, ¿no? Alguien la puso y digo, mira, vamos a ponerla así, tal cual, y ya está. Pero bueno, hermanos, aquí estamos en esta carrera, como bien he dicho, somos pocas personas, ya estoy grabando. Uf, ese güey. Los estos güeyes que son robots y que no son personas de la vida, en la vida real, no sé cómo decirlo. No me acuerdo el nombre, o sea, hace rato grabé un video en donde dije que no me acordaba el nombre y bueno, sigo sin acordarme. Pero bueno, hermanos, aquí estamos en la posición cuarta de 6. La verdad es que este coche no sé qué tan bueno sea para correr esta carrera. Esta carrera se juega con motos o se juega con coches. Yo ya la he jugado con motos y con coches. Bueno, espérate que ese coche es un espectro que aparece de la nada. Aparece tal cual de la nada y te dice, venga, soy un fantasmita y tenme miedo, bro. Vale, chicos, voy en tercero de 6 personas. Así que bueno, me va bien de momento. Pero este coche no sé qué tan bueno sea. O sea, pude haberme agarrado el paria, pude haberme agarrado otro coche más rápido. Y decidí agarrarme este coche. Así que bueno, no sé qué tan rápido sea, ¿sabes? Pero bueno, aquí estamos, chicos. Aquí estamos. Uf, este güey. Vaya, hermanos, vamos. Creo que mi coche no es bueno, ¿eh? Creo que mi coche no es tan bueno como para alcanzar a aquellos güeyes sin que se choquen, claro. Entonces, bueno, no lo creo, ¿eh? No lo creo. Pero bueno, lo que me interesa es por lo menos remontar unas cuantas posiciones. Lo que debo hacer es esquivar a estos camaradas que son gente del juego. Uf, este güey me estaba esperando justo para chocarme y comerme todo el coche. O sea, increíble. Pero bueno, hermanos, seguimos avanzando. Vamos. ¿Quién va primero? Fito. Ese güey, ya sabemos. O sea, cada carrera que se mete, cada carrera que la gana, aunque la anterior no la ganó él, pero bueno, igual ese güey casi siempre gana todas. Así que bueno, hermanos, vamos. Seguimos en sexto de seis personas que estamos aquí corriendo la carrera. Vamos, agarramos la curvita. No tan buena, pero tampoco ha sido tan mala. Vale, seguimos, chicos, seguimos, ¿eh? Vale, aquí agarramos, perfecto. Va, hermanos. Sale, ya estás, ya estás. Vale, Rico es el próximo al que puedo yo alcanzar. Sin embargo, lo veo bastante lejos como para hacerlo. Pero igual, la esperanza no se pierde, hermanos. Uf, que hay. Es muy difícil, chicos, con este coche y encima con tráfico, o sea, es muy complicado. Sinceramente, este coche resbala un chingo antes de frenarse totalmente. O sea, no se controla muy bien. Sinceramente, hice una mala elección al escogerme este coche. Pero mira, sexto lugar, sí que no quiero quedar. A ver si puedo quedar por lo menos quinto, ¿eh? Porque ya veo muy cabrón quedar por lo menos en los 3 primeros lugares. O sea, lo veo muy cabrón, aunque sea el tercero. Quedar ahí, no, lo veo súper cabrón. Entonces, bueno, por lo menos quiero rebasar uno más y no quiero quedar último. Pero bueno, yo no sé qué va a pasar. Vale, seguimos. Los veo bastante lejos. O sea, esos güeyes apretaron el turbaco, ¿eh? El turbaco y ya me dejaron. La verdad es que yo soy el único tonto que se puso este cochecín. Entonces, bueno, hermanos, uff, cuidado con la gente esta toda loca. Vamos, seguimos avanzando, vamos. Otro puntito de control más a mi lista. Perfecto, hermanos. Y bueno, se acaba la carrera, señores. Se está acabando aquí justamente. Vale. Así que bueno, vamos a apretar a ver si puedo. A ver si puedo hacer algo. No puedo, no puedo, tal cual, no puedo. Vale, hermanos. Vale. Vale, queda una vuelta, ¿verdad? Una vuelta más, son 3 vueltas. Y espérate que me la estoy pegando. En mi afán de querer ir más rápido, me la estoy pegando desastrosamente, asquerosamente. Vale, chicos, pues bueno, se viene casi la última vuelta. Ahora sí ya se va a venir. Ahora sí ya se va a venir. Y ahora sí se ha venido. Uf, ese güey. Ese güey estaba loquísimo, ¿eh? Vale, aquí ya se viene la tercera vuelta, chicos. O le meto candela y no me choco con nadie. O quedo último lugar, tal cual. Vale, hermanos, vamos. Sí se puede, coño, sí se puede. Vale, vamos en la tercera vuelta. Vamos esquivando toda la gente que vemos por acá en sus coches, todos bonitos, todos guapos, pero no más guapos que el mío. Porque físicamente, a ver, el coche es una. O sea,
Estéticamente es hermoso mi coche, sí es cierto que motorísticamente es una cacota gigante, o sea, le pudieron haber puesto a una caca de perro unas ruedas y corría un poquito más que esta cosa, pero bueno, está bonito y se disfruta. Vale, chicos, tengo aquí al quinto, muy cerca. Lo veo en el minimapa, pero no lo quiero ver tanto porque siempre me choco. O sea, siempre que estoy viendo en el minimapa hay un coche que siempre me choca o algo así. Entonces, bueno, chicos, no quiero estar volteando el minimapa constantemente. Quiero estar más disperso y más atento al ambiente, al contexto. Uf, vale. Casi se me iba el coche, casi se me iba. Hay un chingo. Vale. Ahí lo veo, ¿eh? Lo vi pasar, vale. Es Ramos, por favor, hermano. No quiero quedar último. No quiero quedar ultimaco. Vale, vamos. Vamos. Uf, aquí lo tengo. Es rico, güey. ¿Qué pedo con ese güey? Vale. Dime que le gano, dime que le gano. Sí. Sí. Uf, no puede ser otra vez la misma jugada. La misma jugada que hace rato con el otro güey. Voy al lado suyo, me pega un poquito y como, claro, como mi coche no tiene fuerza suficiente, pues me jode. Vale, más, pues bueno, ahí lo tengo acá el güey. Vale, se come ese coche, perfecto. Uf, yo me como el otro. No puede ser, no puede ser. O sea, es un sin parar de comer coches. No puede ser. ¡Ah! ¡Qué desesperante es esto cuando me choco y no puedo avanzar! ¿Sabes? Me desespero un montón. Pero bueno, hermanos, uf. ¡Lo! ¡Le gano! Nada, hermanos, no le pude ganar. Pero bueno, hermanos, por aquí lo vamos a dejar. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, ya saben, pueden regalarme un like, suscribirse al canal si no lo están. Y nos vemos en el próximo capítulo.